Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hey, how are you, man? Bien, bien, ahí, cansadito de tanta reunión. Really? Are you tired? Yeah, ¿Cómo? are you tired? Yes, teacher. Don't you know what is tired? Tired, cansado. Ah, sí. Bastante, bastante. I can't tell. Look at Eric. He looks fresh today. He doesn't look like you have been working like the whole day. What's up, Eric? How's everything? Hi, teacher. Good evening. Good Hi, evening. Salvador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, bueno, que cae bastante bien. Ah, qué bueno. Más aburrido que cansado. Why? Reuniones, toda la mañana reunión de 8 a 12. Y eso es tedioso. Yeah, that's tedious. Entonces, Especially, yeah, especially when you're not participating. It's like, especialmente cuando solo escucha y a veces no participa mucho. Es like, dice que la reunión fue, bueno, estamos en una migración de sistemas, empezamos a ver el problema, tal problema tenemos. Va, excelente. Está el programador, le decimos cuál es el problema que tenemos y cómo lo necesitamos. Empieza a volarle dedo. Va, ta, 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 ta. Va. Dice, ya estuvo, hacemos prueba. Otra vez, ah, no, pero hoy quedó esto, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Empiezo otra vez, y así va. Entonces, sí, es tedioso, pues, porque sí, cualquiera puede decir en una oficina con aire acondicionado, sentado toda la mañana, Better. pero no. Agregar tomando café. Ah, no, hombre, sí, el café de allá es bien raro, Salvador. Raro, a mí no me gusta el café, yo me lo tomo porque de plano, pero es agua de cangrejo. Agua de No, calcetín. agua de calcetín, sí, no. Yes. Con solo que Like no sea otro tipo de agua, suficiente, a ver. Bueno, acá en esta zona, bueno, nosotros al menos solemos comprar, pero el café en grano. Acá se tuesta, se manda al molino y ya el polvito se echa. O sea, es café de palo, se le dice acá, pero es Sí. del. O sea, entonces, cuando yo tomo ya café como el café listo, Musun o esos otros, aunque le eche dos o tres bolsitas, yo lo siento muy raro. O sea, no lo siento lo mismo. A mí lo que no me gustan en los cafés es que son muy ácidos. Ay, qué barbaridad, Richard. ¿Quiere que no durmamos con ese café Sí. para no dormir? Why? Yo duermo A mí me quita el sueño. tranquilo. ¿Really? A mí No, sí me quita el sueño. la familia de mi esposa suele tomar café y a veces cuando vienen a la casa acá y yo les doy una taza de café, o sea, de un poquito hacen como tres tazas y yo digo, ¿qué están haciendo? Porque me dicen que es muy puro, que no sé qué, y eso, para mí es normal. Y, o sea, Ah, es que no hay como el café. Como el café fuerte, pero que no moleste. Yo ahorita solo les, si le echo azúcar, solo le echo una bolsita de azúcar. Si no, no le echo. Me lo estoy tomando sin azúcar. Pero eso es así de Nescafé, listo. Eso sí, sí le echo una bolsita. Y luego, le hago frente y me lo tomo, ¿verdad? Mira. Yeah, but it's not like the same. Yeah. No, Salvador toma descafeinado. ¿Vale? Ay, Salvador, ¿qué pasó ahí? No, hombre. Nada, para nada. Lo Entonces que no es pasa es que ahí se está quejando de que es muy café. ácido, que no sé qué.
Bueno. No, no. Ese sí, descafeinado, son los cafés. That's not coffee at all. Sí, exacto. Exacto. Así que no, hay que invitar a Rosa a un buen cafecito. Yes, of course. Right, Rosa? Pero así, por todo. ¿Es alguno de estos? Sí, si no, no. ¿De cuál es? ¿De cuál es? Rosa. Ah, del rico. That's not coffee, Rosa. Oh, cachino. That's not eso coffee. Sí me gusta. That is not coffee, Rosa. Con el perdón suyo, Rosa, yo le digo a ese tipo de café, aberraciones de café. No le digo que son feos, pero eso no es café, cabal, como dice el teacher. Not coffee at all. Yes. No, es que si no, o sea, me gusta más el café listo, pero me gusta que quede bastante oscuro. Queda raro si no me lo tomo. Pero el café listo, que le eche 5 bolsas, queda raro. Es. No. To me, it's like, meh. Not really. Well, I mean, good evening. Because of the same one. Yeah, nah, but like. Ya lo que estoy acostumbrado, pero sí, acá el café nada más es así, en grano, molido. That's better, way better. Mi familia de Oriente inclusive hacían café de maíz y de maicillo. Ah, yeah. Mm-hmm. That one is good too. Sí, it's good. That's true. It's good. Mi mamá sabía hacer, pero de maíz. Ah. Right. Ese es bueno. Uh-huh. Si lo saben preparar, queda bien rico el café de maíz. Yes. Yes. Ahí con unos totopostes de Chinameca, ¿verdad, teacher? No. Oh. Unas tustacas ahí. Ah, otro nivel. Yes, that's another level. But anyways. Empezamos okay. Temprano a hablar de la comida. Bueno. Yes, of course. No, but let's start now with the attendance list. We're gonna have some practice. Ahora vamos a tener el último modal verb con el cual vamos a estar trabajando. And I'm gonna pass the attendance list right now. So let's see. Ana Claribel. Present. Ah, okay. Ana María. Ana María is not here. Right? Okay. Carlos Eduardo. All right, no here. Eric Guillermo. Present teacher. Ah, okay. All right. Stephanie Janet. Oh, she's not connected. Fátima Alejandra. Hey, neither Fátima. Okay. Gilmar Cruz. Hmm, that's weird. Jonathan Alexander. Present teacher. Ah, okay. Carla Benacer. Present teacher. All right. Natalie Vanessa, she's not here. Nubia Zulema. Hey, Nubia. Romeo Alexis. All right, not here. Rosa del Carmen. Gracias, gracias. All right. Roxana Yesenia. Present teachers. Ah, okay. Salvador Alfonso. Present teacher. All right. Stephanie Lisette, no here. William Alberto, no here. And Joanny Noemi. Hey, neither Joanny. What's wrong with these people? They are not connected. Okay, give me a second. I'm going to send a message. Teacher, y a mí no me mencionó. Yes, I did it. Sí lo hice. Ah, pues presente. Okay. I thought you were not there. Creí que no estaba ahí. Yes, I did it. In a second. Jonathan. Yes. Ahí está ya, Jonathan. Mm-hmm.
No, que okay, give me a second. Voy a mandar un grupo por, un mensaje al grupo porque I see that nobody's here. Hello everyone, I am waiting for you. Okay. All right, there you go. So let's share the presentation for tonight. Give me a second. Okay, so this is going to be the last topic, all right, related to modal verbs that we're gonna have for this week. So tonight we are going to talk about how to use can for informal requests. If you remember yesterday, we were practicing formal requests. Ayer estuvimos viendo solicitudes formales, ahora van a ser informales. Okay. And how are we going to do this? Ah, we are going to do this by using can. All right, can. That is the modal verb or the auxiliary verb that we are going to use for tonight. So tomorrow it's just going to be a general feedback from all these topics. But like right now, we are going to talk how to ask questions, okay, and ask requests, informal requests using this one, okay? But I would like to start a little bit with a short feedback about what we did yesterday. Can somebody tell me what did you remember from yesterday's class? What was the topic that we were discussing yesterday? Can somebody tell me? ¿Alguien me puede, algún voluntario que me diga cuál fue el tema principal de ayer que estuvimos viendo? That's a short feedback. The use of call questions. Cool. Cool questions. Mm-hmm. We were using cool. Ah, okay. There you go. Thank you, Eric. Carla, you were about to say something. You were about to say something. Tell me. Yes, and the topic is how to use call for polite and formal requests. For polite and formal requests. Ah, okay. Yeah. Very good. Para cosas, ajá. Okay, bastante formales to say like that. All right, that was cool. Hi, Nubia. I just connected here. Nubia, can you please give me an example of the topic that we were doing yesterday? Nubia, are you there? Okay, she disconnected. Okay, Fatima, can you please help me out with an example related to the topic that we were discussing yesterday? Could you answer to Gmail, please? Can you answer the Gmail or the email? Okay. Email, sorry. Okay, okay. Could you reply? All right, reply. That will be the word. Para responder o contestar un email es reply. Okay? Se escribe reply with Y. That's like how to answer an email, all right? Okay, good. Mm-hmm. So those were with formal requests.
¿Y cuáles eran las formas de contestar a ese tipo de preguntas? Ajá, Rosa. Sure, of course, and in a minute. All right, sure, in a moment, in a minute. Yes, of course. All right, that's pretty much what we were doing, right? Okay, good. Anoche no les quedó tarea, ¿cierto? Don't remember. Everybody says no, right? No, no. No. Ahí sí, ¿verdad? No. Okay, no problem. Yeah, no problem. All right. So let's start with the topic that we got for tonight. Let's remember, this is going to be the last topic that we are going to be discussing, okay? Ya para mañana, como les mencionaba, vamos a hacer un review general de toda la semana, okay? With the main topics that we have been doing. Y también vamos a hacer la encuesta. It's going to be a pretty cool day. All right, let's continue. So in the agenda, what are we going to have tonight? The review from previous topic. Algo que hemos estado haciendo ya. Can for informal request. Okay, vamos a ver entonces el uso de can para, okay, solicitudes informales. All right, that's what we're going to be discussing today. Can tiene diferentes usos, okay? El uso que vamos a ver ahora es básicamente cómo ser utilizado en preguntas. No, porque generalmente can es más usado para hablar sobre habilidades. ¿Habilidades cómo así? Example. Cuando hablamos de oraciones afirmativas, generalmente usamos can para hablar de nuestras habilidades, a cosas que podemos hacer fácilmente. Por ejemplo, muchas pueden decir, o muchos, I can cook. That is an ability, right? Eso ya es una habilidad. I can swim. Ah, that's another ability. Una habilidad que no todos tenemos, of course, right? Entonces, todo lo que nos resulte fácil hacer, podemos hablar de ello usando can como habilidad. All right? Example, I can speak English. That is an ability that I have developed, okay? But how to ask about ability, or how to talk about abilities that we cannot have. Entonces ahí utilizamos el can y el not. Example, I can't, contractado, I can't speak French. Ah, entonces ahí ya estamos hablando de que de habilidades que no tenemos, ok. Example, I can't, oh my god, I can't speak French. Ah, entonces acá ya es una habilidad que yo no tengo. ¿Qué habilidad tengo? I can speak English. You see? Entonces, esto nada más para que lo tengamos presente, que can tiene diferentes usos dependiendo del contexto en que lo usemos. Entonces, en oraciones afirmativas generalmente es utilizado para hablar sobre las habilidades que tenemos o las habilidades que otra persona tiene. ¿Ok? Recordemos que can es un verbo modal, así se le llaman, o modal verbs. ¿Qué sucede con esto? Ah, sucede que en tercera persona no se le agrega S. Just keep that in mind. Yo puedo decir, look at this. She, okay. She can, you see, wash her clothes. Like this, okay. But that is an ability that that person has. But in that case, look at that. We do not use the S, okay. We do not use the S. That is just for you to know, okay? Simplemente es para que lo tengamos en cuenta. All right. Now, let's close from this and let's continue. Exercise. Then we're going to have some exercises related to this.
we're going to have a practice, and that's pretty much, okay? The structure, vamos a comenzar primero con la estructura, okay? The structure using can in informal situations. This is a structure, look. Can plus subject plus verb in base form, okay, in base form, plus complement plus question mark, okay? Question mark. Algo peculiar que tienen este tipo de verbos, quiero que lo tengan bien claro, es que estos verbos por sí solo no funcionan. Y hablamos de can, could, have to, hablamos de will, right? Todos esos verbos que funcionan como auxiliares, a excepción de do, y en excepción de las formas del verbo to be, todos esos verbos necesitan de un verbo extra para poder tener significado. Ok, just keep that in mind. Mantengan eso presente, que esos verbos necesitan de un verbo adicional para tener significado. Tal es el caso de can acá. Ok, can significa poder. Edad, poder. But, si no va acompañado de otro verbo, can no tiene significado o no puede ir dentro de una oración por sí solo. ¿Ok? Siempre solemos decir en oraciones afirmativas, I can cook, I can swim. Ah, ¿cuál es el verbo principal? Swim. I can have classes. ¿Cuál es el verbo? Have. You see? Can nada más acompaña al verbo principal para denotar que están hablando de una habilidad, ¿ok? Same thing happens in questions. Entonces, lo mismo sucede acá para hacer solicitudes informales. Tú say like that. Look at this. Rosa, help me a reading. Can you organize these files, please? Nah, okay. That is an informal request. If you take a look in there, tenemos can al principio, then we got the subject, it's gonna be you, okay? And then we got organize, okay? Organize, that's the main verb, ese es el verbo principal en forma base. And then we got these files, please, ya sería qué? El complemento, okay? That will be the complement of this question. And then, of course, the question mark. Let's continue. Huh? Look, we can answer this way. Podemos responder de esta manera, aunque generalmente no se hace, pero sí podemos hacerlo. Yes, I can. Right? Sí, sí puedo. Okay? That is one. Then we're gonna be discussing the other ways of answer to those type of questions. Example number two. Jonathan. Can you send the invitation, please? Ah, okay. Thank you. Look at this. We can answer this way too. Okay, in a moment. Está bien, en un momento. You see? In that case, entonces no nos vamos a regir simplemente por una sola forma de responder, como yes, I can, o no, I can't. Okay? Sino que también podemos hacerlo de estas maneras. All right? Okay, in a moment. That is one way. All right. We got another one. Salvador, read, please. Okay, teacher, último. Can you? Yes. Go to the supermarket, please. All right. Can you go to the supermarket, please? And you see, we got another one to, another way to answer to that question. Of course, right? What are we doing there? Ah, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos afirmando que sí vamos a hacer esa petición o esa request, okay? Solo que tomando en cuenta que a diferencia de cool, can, acá ya estamos siendo de, digamos, de una, de cierta manera,
informal. ¿Ok? Esa es la única diferencia entre can y could. Una es para formal request y can es para informal request. Right? That's it. That's the only way. So they are likely similar. Simplemente una es más formal que la otra. All right. What can be those informal requests that you might ask or that you might request? ¿Cuáles serían esas solicitudes informales que ustedes pueden hacer? ¿Ok? Puede tener relación con su trabajo, puede tener relación con sus quehaceres en la casa. ¿Ok? Pedirle a alguien ahí de su familia que haga algo por ustedes. ¿Ok? What do I want? ¿Ok? Ahora quiero que me hagan un ejemplo ustedes de algo que ustedes pueden pedir que le hagan ahí en su casa. ¿Ok? Something. Example. My example. I can ask my wife. Hey, can you open the window, please? I am hot. You see, that is one request, and that is informal. Okay, let's do one for me. And let me know when you finish. Let's write one down. Let me know when you finish. Finish. Ah, okay. There you go. Se la digo. Hola. Finish. Ah, okay, Nubia. Finish. Okay, Jonathan, thank you. I hate this. Did everybody finished? All right, perfect. I'm gonna start with Jonathan. Jonathan, read your request. Jonathan, I didn't listen to you. No sé si, le escuché entrecortado, pero podría repetir, por favor. Can you move the sofa, please? Ah, okay, very good. Can you move the sofa, please? That's one. Thank you, Jonathan. Eric, can you turn off the light, please? Ah, okay. Can you turn on the light, please? Oh, y que va a venir más caro. Oh, yes. My God. We're gonna die. Ya voy a cambiar los focos, más que yo tengo focos LED. I'm gonna neck. Salvador, read yours. Come on, Salvador, you there? Teacher. Can you read your example? No lo ha hecho, Salvador. No sé. No. Hey, mira, Eric se está riendo. Hey, Eric, ¿qué pasó? No puedo ver. No sea así, Eric. No, Salvador, es sobre una solicitud, así como los ejemplos de algo que usted puede solicitar o puede pedirle a alguien ahí de su casa que le haga ahí, ¿ok? Like that. Lo que pasa, teacher, es que yo sé que está bien servido. Bien servido. Sí. ¿Por qué se me hace, Salvador, que Eric solo crea las cosas y usted, venga, a trabajar con todo? Parte de los cambios que se están haciendo le ha afectado a él bastante. Oh my God. Sí. Y que no tenemos completa las herramientas, entonces hay muchas cosas que las está haciendo a pie, como decimos. My God. Yo que Salvador a veces ha de enojarse con Eric ahí. Por tu culpa. No, no es mi culpa. Por eso es que invito.
Yes, yes. Ok, Salvador, va a ser el último, ¿ok? Haga, no, haga el ejemplo. Okay. Haga el ejemplo, ¿ok? Luego le pregunto. Fátima. Teacher, can you send me money? Okay, okay. That was a good one. Ah, me too. Me too. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena solicitud. Can you send me money? Yes. Como el que anda un lapicero y papelito aquí en la bolsa y dice, por si se me atraviesa una remesa. That's what. All right. Yes. Okay. Thank you, Salvador. Fátima, read your example. Can you bake the dog, please? Can you bake the dog, please? No sé si el verbo bañar. Ah, bath, bath. 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 Can you bath the dog, please? Ah, okay. Can you bath the dog, please? Of course not. All right, Fatima. There you go. I do really like pets, but I don't like to take them, I mean, to shower them, to bath them. Don't know why. I don't like them. I got my turba de gatos in here. I don't bath them. Nah. Yes. All right. Mrs. Janet, read your example. Okay. Can you help me take care of my daughter? Ah, okay. Can you help me? Mm-hmm. Can you help me take care of my daughter, please? Okay. Very good. Thank you. Okay, Novia, thank you. Novia, read yours. Okay. Can you prepare my dinner, please? Mm-hmm. Can you prepare my dinner? Ah, there you go. Palabras fuertes, ya. Yeah. Okay, good. Carla? Can you repeat the lesson, please? I'm sorry. I'm afraid I can't. All right, Carla. All right, good. Roxana, bring your example. Can you clean windows, please? Read it again, please. Can you clean windows, please? Nah, okay. Can you clean the window, please? Yeah, I need to clean the window. Yeah, there are like spiders in there. And my wife, the thing is that my wife hates spiders. Spiders are like the worst thing for her. And every time she sees a spider, she's like, look, kill that spider. I was like, no, leave it like that. Yeah. And what do I really hate is snakes. I do really hate snakes. And when she sees snakes in there, it's like, look at that beautiful snake. It's like, no, that's a demon thing. Don't know, man. Teacher, that's my worst phobia. Uh-huh. Your wife speak English too? Not that perfect, but I'm teaching her. Yes. Okay. And you know what? She used to be my student in the past. Yeah. She used to be in an academy. Yeah, we met. Teacher, pero she live in San Miguel. Es originaria, ¿sí? No, she's from Usulután. Ah. Yes. She's from Usulután. That's why we have a house in Usulután. So, but we live in San Miguel. Yes. She's affected by the climate here in San Miguel, but yeah, she's getting accustomed. Yes. All right,
Let's continue. Rosa. Read your example, Rosa. Can you prepare the toys, please? Nah, read it again. Can you pick up the toys, please? Ah, okay, good. Can you pick up the toys, please? And the kids are like, no, no, I don't want. Oh my God, kids, pick up. There you go. Thank you, Rosa. Ana Garcia, read your example. Can you clean kitchen for please? Okay, can you clean the kitchen, please? The kitchen. Yeah, the kitchen. Okay. Okay. The kitchen for please. Okay. Yeah. Or can you clean the chicken, please? He's like, nah, it's kitchen, right? Not chicken. Huh. Okay. Okay, Anna, thank you. Joanny, read your example. Can you bowl ice cream? Can you? Comprar bowl. Buy. Mm-hmm. Can you buy an ice cream, please? Yes, of course. Especially here at noon, I mean, you want to buy an ice cream because like the weather is not that good for real. Más ahora con lo del polvo del Sahara, it doesn't rain. Acá no llueve. Just imagine. Horrible. All right, Joanny, thank you. Okay. Ana Maricha. Qué calladita venido. Hello, Ana Marilla. No la escuché nada. Mandado a decir. que no le gusta que le diga amarilla. Va, ok. All right. All right, Ana. Ana, better, right? Yeah. Okay. Interesting. Yeah, she looks different. Look. Se ve más así como que formal. Así. Tengo calor. Señora seria. Así como de señora seria ahorita. Nobody talk to me. Right? Calor. Nah, come on, Mariana. For real? You're cold? I mean, you're hot? Hace un poquito de calor hoy. Ooh. Yeah, it might be. It's because it ¿verdad que sí hace calor? My el sol ha estado muy fuerte. Demasiado. Imagínense yo horneando para unos alfajores. ¿El qué? ¡Qué rico! ¿Y de qué es el relleno del alfajor? Dulce de leche. ¡Qué rico! Okay, let's continue. I'm hungry. Don't talk about food. I'm hungry. I haven't. Rosa, no. Come on, man. I haven't eaten anything for real. I was coming. Pupusa de pollo. The what? Cené hoy yo. Pupusa de pollo. Pupusa de pollo. I never tried. Nunca las he probado. Yeah. For real. Son bien ricas, sí. Cool. All right. Look. Let's continue then. Recomiendo las de jalapeño, oye. También. Okay, good. So, these are just some examples, okay, before we go to the manual, because we need to practice a conversation in the manual. I want to show you some examples in here. Look, can I open the window in here? So, what are we asking in here? We are having in here an informal request. Okay, this is an informal request. And what are the ways in which we can answer to these questions? Like, sure, go ahead. That is a positive answer, all right? This is a positive answer.
get that. Sure, go ahead, right? Just like, seguro, adelante, okay? That's what it means. All right, can I open the window in here? Ah, this is another one. No problem. All right, no problema. All right, it's like, yeah, you can do it. No worries. No worries es como una manera informal de decir, no hay problema, ¿ok? O no tengo ningún inconveniente. That's it. Right? That's another way to say it. Just keep that on mind. And here's the other one. Yes, sure, right? Todas esas tipos de respuestas son una manera positiva de poder contestar a esa pregunta, ¿ok? Just keep that on mind. And the last one. Yes, of course, you can. Hacer una pregunta. Ajá, tell me. En la primera, sure, go, ¿qué significa eso? Go ahead. Okay, sure, go ahead. Seguro, adelante. Okay. Yes. Gracias, teacher. All right. So, básicamente estas son todo, digamos, la mayoría de maneras en las que nosotros podemos responder de una manera afirmativa a este tipo de preguntas, ¿ok? Con tal sea una solicitud, you can be about anything, ¿ok? Use an example. Can you turn on your cameras, please? You see? That's another one, right? That is another one. Solo como ejemplo, yo le dije a Romeo, Romeo, turn on your camera. I mean, can you turn on your camera, please? You see? That is a request. Ah, entonces ahí él me va a decir, of course I can, right? Right, Romeo? Pues no lo veo. Okay, good. Let's continue. But before continuing here, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta acá? This is the one that we have been doing. Any question? Recuerden, estas son las formas posibles en las cuales ustedes pueden contestar. Luego vamos a hacer una práctica. Nos vamos a ir a section en breakout rooms en las cuales quiero que me formulen suggestions, I mean, requests, like that, y me tienen que dar respuestas así, on the road, right away, ¿ok? Cualquiera de esas respuestas. Exactly. Con tal sean positivas, puede usar cualquiera. Okay. ¿Y por qué? Ah, porque, ah, ok, Romeo. Ok, Romeo, va de camino, dice. All right. Cualquiera de esas, ya que esta estructura es básicamente informal, por así decirlo. Desde que son peticiones o solicitudes informales, podemos, digamos, tener la oportunidad de contestar de esta manera. ¿Ok? Ya son respuestas un tanto informales. That's why. That's why we can use them. All right. Let's continue. Ay, Mrs. Urrutia. No había visto que ya había conectado. Es que ha venido bien calladita. Se acaba de conectar, mi niña. No, ya tengo rato. Ah, ok. Good. Miren, Natalie, despertándose bien. Hola, Natalie. Tiene razón, fíjese. You see? I was right. Hey, qué piche. Sí, es que me siento bien cansada. Y cuando desperté, la clase, dije yo. Oh my God. Aquí estoy, aunque sea tarde, pero aquí estoy. Y puede dormir más noches si yo duermo a esta hora. Sí, no me puedo dormir. Sí, fíjese que sí. De hecho, ayer andaba tan cansada. Pero yo siempre caigo como que soy piedra. ¿Really? A mí no me cuesta dormirme. It's like me. Mientras estoy en la hamaca, yo mucho sueño puedo tener, pero no me duermo. I don't sleep.
nomás, pero nomás llego a la cama. En serio, aunque no ande sueño, a veces mi esposa se queda hablando. Se duerme. Sola. A veces mi esposa se queda hablando sola. Yo. I fall asleep too fast. No, yo soy otra, yo en la hamaca no puedo dormir. Yeah, man, it's good. Y me da mareo. Nunca. Ajá, dolor de cabeza. Dolor de un cabeza. Ratito puedo estar, ajá. No. Yo en donde ay, tenga God. De recostar mi cabeza, yo ahí me quedo dormir, pero bien dormido. Lo confirmo. And I was like, Roxana, solo... are you there? Roxana, teacher, Roxana está bien doblada. Guárdeme el secreto, teacher. Exponiéndonos como siempre. Ay, no, era como, secreto. Como cuando se duermen en el bufa y se despiertan cabal donde se van a bajar. Ahí está. No, eso, eso es. Ahí es. Voy a perder. That, ¿verdad que sí? That is an ability. I used to have that ability. Solía tener esa habilidad, for real. No, yo no puedo. Yo quizás me duermo y me llevan hasta el punto. A mí me pasó eso una vez y fui a parar allá en Soyapango por el punto, en el punto, mejor dicho. ¿Eh? De, ay, no, cállese, ¿sabes? Yo llorando y me bajé. Es en serio. Más en Soyapango, es que, ¿verdad? Sí, es que yo agarré las 7 de ahí en galería, ahí en la parada de galería, porque yo iba para Plaza Mundo Soyapango. Y la cosa es que yo iba porque me había desvelado una noche antes haciendo tareas. Y la cuestión es que cuando ya, bueno, yo me subí a las 7, ¿verdad? Me dormí. Yo dije, bueno, voy a despertar, dije yo. En el Boulevard del Ejército ahí había una gran trabazón. Y yo dije, bueno, me voy a echar un sueñito, ¿verdad? Dije yo. Y cuando vine a despertar, yo veía un montón de casitas, así en unas calles bien angostitas, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿y aquí dónde estoy? Dije yo, y el, vi, no, que el, ya, y vi que el bus iba ya vacío, si solo íbamos como 4 personas. Y vengo yo de inocente, me paro y me voy donde el motorista y le digo yo, mire, ya vamos a llegar a la Plaza Mundo, le digo. Y mire, y el señor se me queda viendo. Y, ay, no, hijita, si aquí estamos ya en el punto, me dice. Y mire, y ay, no, yo no sé, cabal, yo pregunto, o sea, él diciéndome eso. Y comienza a llorar. Mire, y el señor se puso a reír, ¿verdad? Y la cosa es de que todavía se pone a reír el señor. Y vengo yo como apagó el bus, porque era un bus, y agarró la caja del dinero. Y se tiró la ruedita, no, ¿sí? Mire, se tiró, bueno, llegamos al punto, se bajó. Y mire, yo me quedo viendo así, ¿verdad? Todo lo que había afuera. Y voy viendo un montón de hombres tatuados en la frente. Ay, no, y digo, yo a romper en llanto. Y una señora que iba ahí, una ancianita, me dijo, ¿qué le pasa, mamá? Me dijo. Y vengo yo, y yo, o sea, yo entré cortada, yo no sabía ni qué contestarle a la señora. Oh my God. Y me dice, bueno, yo le dije, ¿verdad?, de que yo andaba perdida, que yo no sabía dónde estaba, porque yo iba para la Plaza Mundo. La cosa es de que la señora se quedó conmigo ahí hasta que saliera ese mismo bus, y no ve que el señor va a reírse cuando me llevó de regreso. Dios guarde, yo me muero. My God, my God. Horrible, horrible. Sí, sí, si es que yo no me quería bajar del bus. Ya, yo me bajé porque la señora me agarró de la mano y me dijo, aquí estése conmigo, me dijo. Y ella se quedó conmigo hasta que salió el otro bus, porque sin mentirle eran como 10 hombres tatuados que ahí hablando con los motoristas. Y yo no sé, yo de colores estaba allá. Sí. A mí me da el infarto. Sí, es que mire, yo no hallaba qué hacer. Yo digo que quizás si no, esa señora no me hubiera dicho nada, yo ahí me hubiera quedado llorando en el bus. Okay. Sí, horrible. That's... Yo desde esa vez ya no me duermo en los buses. Yeah. No. Desde esa vez ya no. Horrible. No. Okay. All right. Let's continue. Sorry. That's a bad experience. Sí, son experiencias. Ya con eso, para no volverme a dormir.
experiencias que no se le desean a nadie. Lo que más me dolió fue que el hombre se reía de mí en vez de ayudarme. Yeah. Yeah, so sad. All right. Anyways, let's continue. Okay, we got another example in here. It says, "Can you help me?" Right? Like, ¿puedes ayudarme? It says, "Of course." Right? That's another one. Sure. Certainly. All right. So that's another way that we can use, like certainly. Then we're gonna have another one, all right? But let's copy that. Certainly. Certainly, that is like definitivamente. Yeah. That is one. All right, another one. Can I ask you a very personal favor? Ah, but in here we're gonna make it negative. No, I'm afraid you can't. Okay, that is one when we got it in negative. Okay, this one is in negative. Get that in mind. Can I ask you a very personal favor? No, I'm afraid you can't. Ah, will. Pedirte un favor muy personal. No, me temo que no. Oh, me temo que no puedes. You see? Entonces ahí nos estamos que nos estamos negando. Hola, Jonathan. Ya sabe que dinero, pero ahora es que no. Yes, of course. Of course. Man, for real. Prefiero que un amigo se quede enojado porque no le presto a que no me vuelva a hablar porque no me va a pagar. It's better. Ah, pero usted le dijo a Salvador que sí le iba a mandar dinero. Ay, hey. Sí. Bueno, le voy a decir que no hay sistema. No hay sistema en Tigo Money. Está bueno. Oh, God. Está bueno. So, that is an answer in negative. Remember that, okay? So, we can use this one. Ok, bien podemos responder con este tipo de estructura en negativo, ok, just to make it negative. All right, now let's move on. All right, this is another one. Can I have the menu? Right? Ok, you will say, yes, of course. Can you pass me the newspaper? Sure, here you have. This is another one. Here you have, okay? That is like, aquí tienes. All right, that is the translation of that one. Here you have, aquí tienes. Pero si queremos responder en negativa, eso, teacher. Ah, ok, ya vamos a ver acá entonces una forma de negativo. Can you pass me the newspaper? Uh-huh. You can put it like this. No. Because I am busy. You see? Podemos mencionar acá esta. No, because I am busy. O si lo queremos hacer la misma forma que estaba el anterior. No, I am afraid. I'm afraid I can't. Okay. That's another one. O en esta puede ser así también. No, I can't. Like that. And there's no problem. No, I can't. No, no puedo. ¿Sí? Solo que cuando ya decimos no, I can't, es like, suena como un poquito rudo. ¿Eh? Por así decirlo. Me gusta esa palabra. ¿Ah? Me gusta esa palabra, más así ruda. No, no puedo, punto. ¿Pero por qué, señorita María? Ruda.
Bien ruda. Ah, sí, yo veo que ustedes así como que de las personas así como bien rudas. Right? De pocas palabras y rápido respuestas. Eso. You see? En 10 horas de trabajo debo de ser amable, ya con los tiempos de fuera de trabajo ya no puedo ser amable, entonces. ¿Cómo se le llama eso? A multiversion. No multitasking, because it is not a multitasking, but that's a multiversion. You can act like that in the work, porque sí tiene que ser muy amable, but you change completely when you go out from there. Has to be like that. You know what? I cannot be like that. I mean, I'm like a clown in the class, and I'm outside the class too. Nah, yes, una sola versión. Así, like, medio crazy in a class, and también así outside. It's better. Y hay una persona que solo es de una versión, ya me di cuenta yo, y es bien dulce. ¿De quién es? Sweet. Yeah. Roxana, teacher, ella es bien dulcita, hasta de su manera de preguntar, es bien suave, bien dulce. Yeah, that's true. Oh, bella. Sí, así soy. Y que hasta su voz es suave, así calma. Okay. En pocas palabras, el otro lado de la moneda. The other side of the coin. Sí, porque yo no soy así. Yo soy así en el trabajo. Cuando me está escuchando mi jefe la llamada. O sea, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Cuídese. Usted es nuestro mejor cliente. La lealtad que usted nos muestra. And you're like, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. La, la, la. It's like a face. No, porque cuando nosotros damos un form en donde te escuchan y te dicen que sos muy flat. O sea, su llamada es bien flat. Yeah. Cámbiala. No sense. Exactly. It's like sin feeling. Ajá. Yeah, that's true. Oh my God, you need to be so sweet. No way to do that. Okay, let's continue. Eric, help me already, please. Can you sit next to me? Can you sit next to me? Like, ¿puedes sentarte en la par mío? I mean, she. It was she. This is the answer, but in negative. Look. This is in negative. I'm sorry, she can't. ¿Para qué usamos el I'm sorry? Para hacer un poco menos ruda la respuesta, ¿ok? All right. No como alguien por ahí que solo diga, no, she can't, right? No, we don't have to be like that, ¿no? No debemos ser así, ¿ok? Necesitan más dulzura en esa vida. Ya, pero la salsita negra ayudará a eso. All right, let's continue. Look, I'm sorry, she can't, right? Negative. Nuria, help me out reading this one. Can we pay you now? Okay, can we pay you now? Yes, you can, right? That is the positive one, right? That is a positive way to do it. That's a positive way to do it, right? Yes, you can. All right, up to now, do we have any question? Bien, hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear for you? Nope. Okay, perfect. I like that. All right, copien esto, let's copy that. Luego voy a pasar asistencia y luego nos vamos a ir a una práctica, una sección de práctica. I need you to practice these questions, right? Vamos a crear preguntas, respuestas, y luego las vamos a poder practicar.
Luego vamos a venir acá a sala principal y vamos a intercambiar preguntas. Right? So, vamos a ir a una práctica semipersonal y pues luego vamos a hacerla una general. Just like that. Because I'm really interested that you practice this structure before moving on. Let me know when you finish. Ajá. Podría mandar una clase al grupo, por. ¿Mandar? ¿La diapositiva? Ah, la diapositiva. Ah, ok, perfecto. Ahorita que pase asistencia, la mando entonces. Ok, teacher, gracias. All right. Ok, good. Do you finish writing? ¿Terminaron de escribir? Yes. All right. So give me a second. I'm gonna stop sharing. Oh. It's so good. Cuando dejo de compartir, se me queda la pantalla frisada así y ustedes quedan en unas poses bien interesantes. Like. Interesting. Yes. Unos con pose de egipcia. Like this. No, I got material. Por si alguna vez me hacen un sticker, yo también tengo material. Vale, vengativo. I'm just playing. Of course I am. Okay, let's start. Ana Claribel. Present. Okay. Thank you. Ana María. Present. All right. Carlos Eduardo. Y Amilcar ya no lo mencionó, tío. The thing is that. Fíjese que ya Amilcar, lastimosamente, aunque se conecte hoy y mañana, ya no va a alcanzar la asistencia requerida. ¿En serio? Yes. Qué mala onda. Yep. Carlos Eduardo. Ay, Carlos Eduardo didn't connect today. Ni tampoco. Elmar. Ok. Eric Guillermo. Present, teacher. Ok. Stephanie Janet. Present, teacher. Okay, excellent. Fátima Alejandra. Present, teacher. All right, thank you. Hilmar is not here. Jonathan Alexander. Present. Okay, excellent. Carla Benazir. Present, teacher. Okay, thank you. Natalie Vanessa. Present. All right. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Good. Romeo Alexis. This is present. Okay, Romeo. Rosa del Carmen. Present. All right. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay. Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay, great. Stephanie Lisette. Present. Okay, good. William Alberto. Present. Okay, great. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Second, I'm going to put the sentences here. Ooh, we are basically finishing this thing. 49. Give me a second, please. Okay, good. So what are we gonna do now? Listen up. We're gonna go into a practice and I do really want we to start asking questions. Quiero que las preguntas a modo de práctica que hagamos, las hagamos tanto en primera persona como en tercera persona. How come? Listen.
I'm going to share an example. Okay, vamos a crear algunos ejemplos utilizando las terceras personas. Look, that is not that difficult to do it. Look, when we create third person example, it's like this. All right, like, it's like, can she, look at this, can she send the documents tomorrow? Look at this, can she send the documents tomorrow? Ah, entonces acá ya tenemos una pregunta utilizando tercera persona. Okay, this is a third person question. ¿Por qué? Porque ya no estamos preguntando directamente a la persona, o no estamos haciendo directamente a la persona la pregunta, o sea, personal. You know, it's about an extra person. Entonces acá se pregunta sobre una persona adicional. It's like, can she send the documents more? Ah, la forma de contestar. It's likely similar to the ones that we have been practicing, right? It's like, yes, she can. Of course, she can. All right. That's some examples, right? Estos son como a modo de ejemplos. And if it is negative, no, she can't. Okay. Or, I'm afraid. Oh, come on. I'm afraid she can't. Eso es como que, me temo que no puede. O, I'm sorry, she can't. Like this. Okay, that's another way. That one is another way. All right. I don't know if you have any question with this. Any question related to this? Ok, good. ¿Alguna pregunta con relación a cómo formular terceras preguntas en tercera persona? ¿O solicitudes en este caso en terceras personas? ¿Everything is ok? I do really like when you don't ask questions because that makes me think that you understand everything. All right, good. Let's do it then. Teacher. Yes. ¿Cuántas preguntas serían? All right, look. Three questions in third person and three questions using first person. Okay. ¿Por qué tantas? Because we need to practice. And you don't practice with one question. Yep. Okay, I'm gonna stop sharing this. And then we're gonna start. Three and three. Three using first person and three using third person. Acá inclusive podemos poner nombres, ¿ok? Por ejemplo, acá, si yo no quiero poner she, puedo poner María. Can María send documents tomorrow? Yes, she can. All right? Of course she can. You see? We can do that. Omitir, recordemos, el pronoun y colocar un proper noun. Ok. Something like that. All right. I'm going to stop sharing here. And let's start. Ok. And we're going to start. What are we going to do? We're going to, let me see, 16. We're going to make groups of three.
Vamos a trabajar en grupos de tres. Five per three, 15. Okay. Yeah. There we go. Okay. Let's start. Let's press accept in there and let's go to the practice, please. Let's go to practice. All right, let's accept it. Ana Maria. Perfect. Para hacerlas. 10 son o 3. 3 y 3. Serían 9. 3 de ah, 6. No. 6. 6, ajá. 6. 6. Sí. 3 de en primera persona y 3 en tercera. Exacto. En la primera. All right, if you need any help, let me know in the text, in the chat, okay? My teacher. Hello. How do we go here? ¿Cómo vamos acá? Terminando las oraciones. Man, finishing? Okay, good. After finishing, let's practice. Let's do the practice, okay? Teacher. Teacher, sería correcta esta. Can you sort the report? Can you send the report? Mm-hmm. Yes. Sí. Como una first person question, sí, está bien. It's correct. Sí, okay. Y la otra sería, can you go to the supermarket, please? No, okay. There you go. Recuerde que son tres así y tres utilizando ya sea he, she o un nombre propio, okay? Okay. Y para utilizar el nombre propio sería, can... Y ahí el nombre propio. Can María, can María visit a family. Can así? María visit her family? Yes, like that. Okay. There you go. Good. Let's make the questions and let's create the questions and then let's do the practice. Okay. Okay. Perfect. All right, I'm gonna move on. Bien, cualquier pregunta me lo hacen saber en el chat, ¿ok? Ahí les estoy. Ok. All right. Teacher. Mm-hmm. Solo una consulta. En el de tercera persona, está bien, can you meet tomorrow? Can? You meet. No, porque ahí sería una... No, es que ahí sería una sería una, a una segunda persona, Salvador, por ejemplo. Si usted le hace esa pregunta a Fátima, can you meet tomorrow? Ah, ¿te puedes reunir mañana? Entonces, ahí le está diciendo directamente a Fátima. No está buscando hablar de una tercera persona. ¿Ok? Ejemplo. Ah, can she meet tomorrow? Ahí sí, ya es una tercera persona. ¿Ok?
Porque le está preguntando a Fátima de alguien más. Podría ser de Roxana, por ejemplo. ¿Can Roxana meet tomorrow? Ah, entonces ahí sí. Si ve, la pregunta es para Fátima, pero ¿sobre quién? Sobre Roxana. That is a third person. Ahí sí es una tercera persona. Así como la tiene, it's a first person. Okay. Very good. Yes. Okay. Hello, is somebody here? Hola, teacher. Hello. Oh, hello. Hey. Hello, Rosa. What you doing, Rosa? Hi. Nah. I like your messy hair. Your hair. Ay, Dios, ni me agarra el moño, miren, puras penas y me detiene. Toda desordenada. ¿Sí? Yes. Ok, ¿cómo vamos con las preguntas? Eso ya las terminé. All right, Natalie, how about you? Natalie, you got the microphone off. Le voy a leer, teacher, las tres que tengo en primera. Ok, do it. Can I party tonight? Can I party tonight? Mm-hmm. ¿Qué me quise poner ahí? A ver, vamos a ver. Si puede ir de fiesta conmigo. Te la voy a escribir. Ajá. Falta algo ahí. There you go. Ah, can I go? Can I go party tonight? Tonight. Oh, can you go party tonight? Ah, no sería party, sino que ya llevaría el ing. Yes. Es por el verbo go. Es cierto. Uh-huh. Vaya, la otra sería... Can you talk, yeah, hablar, ¿verdad? To me for a minute? Yes. Can you talk to me for a minute? Mm-hmm. Ahora la otra sería, can you send fotografías, ¿cómo se dice? Pictures. Can you send pictures via WhatsApp? By WhatsApp. By WhatsApp, okay. There you go. Vaya, y una que tengo en tercera que sería Can she dance with me? Can she dance with me? Okay, very good. Vaya, me faltan dos teachers. This. Perfect. Let's do it. Vaya, día. Okay, read them. Sería, can you prepare my coffee, please? Can you prepare? My coffee, please. Ah, okay, very good. And can you serve the customer, please? Nah, okay. Y la que dice el teacher, can you repeat again, please? Come on, don't steal my words. Okay. Desde hace rato se me había ocurrido, pero no la quise decir anteriormente. Ajá, ajá. Ay, con la de tercera persona sería. Can she cook the lunch, please? Okay. Can Elena turn the TV? Can she buy the food, please? Perfecto. Perfect. Yeah, you got them right. Yes. Ahí Eric se les va a unir en un momento más. Ahorita está ocupado, okay? Pero luego se les va a unir a la práctica. All right? Mientras tanto, si ya tenemos las preguntas, vamos a practicar, okay? Okay. All right. Okay.
Ya no hablemos, Estefan. Sí, ya no, ya. Ya nos vinieron a interrumpir. ¿A quién le voy a poner el cero ahorita? ¿A Estefan o a Ana María? ¿Cómo? Stephanie, no esté durmiéndose. Encienda la cámara, please. No me estoy durmiendo, solo estoy pensando. Mira, teacher. Yes. Estaba viendo una. Por ejemplo, dice, can you give me time, the time? ¿Qué me quiere dar a entender ahí? ¿Puedes darme la hora? No, podría ponerle, can you tell me what time is it? Tell me. O, can you tell me the time? Can you tell me the time? Mm-hmm, that's different. Mm-hmm. Okay. ¿Le puedo leer las mías y me dices si están buenas? Ajá. Vaya, solo que me falta una todavía, pero igual. Ahí van. Ok, vaya, puse de primero, can you make report for Friday? Ok. La otra es, can Mario buy a cake for the party? All right, good. Can you help me for the homework? Can you? Can you help me for the homework? ¿Podrías ayudarme con la tarea? Uh-huh. Can you help me with the homework? With the homework. Hola. With the homework. With. Yeah. That's with the homework. Buy the toy for gift. Read it again. I didn't listen. Can you buy the toys for the gift? Okay. Very good. Can Caleb pick up the toys? Okay. Very good. Y me falta uno que no le he hecho. Todavía estoy pensando. Ok, let's do it. Teacher, mire, y las de tercera persona. Can he clean his room? Yes. Mm-hmm. La otra podría ser, can Juan repeat the class? Ok, very good. Y la tercera dice, can she visit her parents? Yes. Mm-hmm. Ok. Y la otra es... Uh-huh. Ok, ok. Termine Ana María y luego voy a escuchar las de Giovanni. Vale. Y can you paint uh-huh. the room? Yes. Ok. Y la otra sería, can you send letter? Uh-huh. Sí. Pues ahí están las tres de cada una. All right. Joanny. Primera persona. Can you wash the dishes, please? Okay. Can you watch TV with me? Can you cook the turkey with my mom? Okay. Y la de tercera persona, can she go shopping the dress? Can Manuel go to the bank, please? Y can they go to the meeting tomorrow, please? Okay, very good. But in the last one is they? They go to the meeting tomorrow, please. Solo que ahí entonces, y esa ya no estaría catalogada como tercera persona, sino como una pregunta en plural, ¿ok?
Pero igual, así déjela. Ok, it's still ok. No problem. All right, good. Bien, ahora que ya las tienen, entonces let's practice, ok? Vamos a practicarla. Recuerden que ahí puede ser opcional si ustedes la responden positivo o negativo. Lo que quiero es que practiquemos las formas que les di de cómo poder contestar, que son varias, ok? Let's practice them. All right, I'm going to check okay. another group. Okay. All right, go. Goes. Silver. Sí. Hi, teacher. Hello. Hey, it's not fair. My background looks ugly and yours looks good. What? Forget about it. How come on, Masaka? Anita estaba leyendo sus preguntas. Ah, ok. Estaba viendo a ver si está bien mi pregunta. Ok, read it. Es que le digo que si está bien. Yo he hecho, can she cook cookies, please? Can she cook? The cookies, galletas. Ah, okay. Can she cook cookies, please? There you go. Cookies, please. Uh-huh. De ahí la otra es, can she open the cars? ¿Puede ella abrir los carros? ¿Right, Ana? Sí, pero no sé qué más. That. O puede abrir. Ah, pero es que es ella, ¿verdad? Uh-huh. Ah, póngala más específico. Can she open the car door? ¿Puede abrir ella la puerta del carro? Can she open the car door? I'm going to help you up. I'm gonna write it down in here. Car door. Can she open the car door? Like this. Look. Door. That's another one. Got it? Ok. Las demás, pues ahí va a depender de lo que usted quiera poner. Ok. Example. Can she cook the dinner? Can she wash the dishes? Can he go to buy food? Example, right? All right. Bien, entonces, okay. Cuando ya las tengamos, let's start the practice. Let's practice. We need to practice. Practiquemos las respuestas que les di, ¿ok? Recuerden que es más de una respuesta y podemos tener variedad de ellas, ¿ok? There you go. Son las 9:30. 9:40 comenzamos la práctica, pero ya no está la principal, ¿ok? Okay. There you go. Ahora le toca a William. Sí. The other, again, the question. ¿Cómo? Otra vez. No entró el t-shirt. Hello. Ahí está el t-shirt. Nosotros ya terminamos, pero estamos practicando. Ah, ok, good. Practíquenlo que en un par de minutos vamos a la sala principal. Ajá. Con las respuestas no, ¿verdad? No es necesario por ahorita. ¿Lo están haciendo ahorita con las respuestas o no? No, porque Sí, solo que no las escriban, simplemente practíquenlas ajá, como las ajá, por eso. Sí, no necesitan escribirlas, no problem. Ahí pueden dar la respuesta que ustedes quieran,
Siempre y cuando sean de las que hemos estado practicando. ¿Sí? Las que hemos estado viendo. No problem. Yes. Ok. Thank you, teacher. All right. El verbo no fue bien, Salvador. Read. Okay. Can we read, Mary? Can we read the movie titles? ¿Leer qué, Salvador? Los títulos. Ah, de la película. ¿Títulos o subtítulos? Títulos. No me acuerdo cómo se llaman. Pues al final. Que cuando estaban hablando ahí aparecen así rápido también. Necesito subtítulos. Ah, entonces sería así, movie titles. Movie titles. Please. Can you read the movie title, please? Please, Of course I can. Sure, I can't. Remember, those ones. That is impossible. Ajá, pero ahí me está preguntando en Wibia, me estaba preguntando, vea, Salvador. Sí. Ok. Y en forma negativa quedaría no, I can not, o no, I can't. Acuérdese que es con we. Ay, qué problema. Entonces puede decir usted, no, ok, I'm sorry, para hacerlo un poco más dócil. I'm sorry, we can't. Le había colocado, I'm sorry, we can't. Ah, pero es que ahí es positiva. No puede decir, lo siento, sí puedo. No, nosotros podemos. Tiene que ser negativa. Can't. Like this. Sería, we can't. I'm sorry, we can't. Look, así tiene que ser. I'm sorry, comma, we can't. Yes. No hay necesidad de que estén escribiendo las respuestas. Acuérdense que las respuestas pueden variar. Simplemente practiquen la pregunta, ¿ok? Y la primera respuesta que se les venga a la mente es adentro, ¿ok? There you go. Bien, estamos en la última, Salvador. Ok, can... Hola, teacher. Hello, people. Hi, teacher. How do we go there? I finished. Digo yo, ya terminamos. Nice. Are you practice? So-so. So-so. A little bit. A little bit. Interesting. Four more minutes and we go to the main room, okay? To the main... sala. Okay, teacher. Si gusta, le digo las que he hecho por si tengo algún error. Okay, let's do it. In first person, can you call me at night, please? Okay, good. Can you clean the room, please?
All right. Can I play football on Sunday? Football, the football, football, or football americano? Football, football, soccer. Soccer, soccer. Mm-hmm. Entonces, can I play soccer? ¿Tengo que decir fútbol, soccer o solo, only soccer? Soccer. Can you play soccer, soccer on Sunday? Okay. In third person, can she drive to my house? Okay. Can he repair my car, please? Very good. Can she buy a hamburger, please? Mm, all right, good. Thank you. There you go. All right, good. So I'm going to check another group and then we're going to move to the main one, okay? Okay, sure. There you go. Vemos que antes. Sí. Ya nos vamos. ¿Aló? ¿Para dónde vas? ¿Aló? Ah, para la clase. Para la clase del teacher. Ahorita estábamos haciendo la calendarización de cuándo vamos a volver y qué estamos sugiriendo para que después de las vacaciones de agosto. ¿Cuáles vacaciones, hombre? Hay una, el hecho de que no van a haber reuniones ni fiestas patronales y todo, pero nosotros vamos a tener vacaciones. Ah, ustedes que son de San Salvador, acá no hay vacaciones. Pero por ser nosotros de San Salvador, le vamos a dar un par de vacacioncitas a usted. Okay, I like that. Okay, good. Uh-huh. Yes, but I'm afraid you're going to have a new teacher in module 3. I'm not going to be... Ya se lo confirmaron. Not exactly, pero es lo más probable. That's the most probable. ¿Por qué? Usted ya sabe que solo dos veces toca en el mismo, con las mismas personas. Not actually. De hecho, es la primera vez que tengo un grupo dos veces seguidas. For real, con ustedes es la primera vez. Dale, yes. Ya ve. Ahí lo vamos a volver a pedir, ya le voy a hablar. Sí, porque yo creo, ¿se acuerda que en el módulo pasado todos, porfa, que toque con nosotros otra vez, que no sé quién te va a volver a hacer lo mismo? Really? Sí, lo mismo vamos a poner. No se acuerda. En serio hicieron. En la encuesta yo puse quiero al mismo profesor. Yo igual. Ah, okay. So let's see, vamos a ver a futuro. Let's see what happens. Ah, por cierto, ¿cómo van con lo de los papeles? Han preguntado. The papers. Allá tienen que estar porque si no les voy a llamar y los voy a regañar. O sea, a mí no me anden con cosas. Ya saben ellos que yo soy brava. Ok, like that. Yes. No, yo como en mi trabajo todo es automático. Que, ajá, la cosa, me estoy pensando porque como ya Milcar no va a ir en este próximo a saber, ya le voy a hablar, le voy a preguntar le voy a preguntar a mi manager. No sé qué habrá pasado con Milcar. I mean, he didn't reply to me. Probablemente o salía más tarde o no sé. Amílcar es el muchacho que siempre se le conectaba el audio y se ponía a regañar. Y se ponía a regañar, sí. Y la esposa de él era mi jefe, pero después la ascendieron. Ah. Uh-huh. Es que es manager, la esposa de él es manager, pero ahora ya está en otro nivel más alto. Y él la regaña y ella va a creer. No, yo creo que a los hijos estaba regañando. Yes. Ahí, pero en el trabajo. ¿Por qué? Ella lo regaña. En el trabajo, ella lo regaña. Ya ahorita tiene. Ya. Ya, yeah, that's cool. That's cool. Ok, good. 9:41, regresemos ya, ¿ok? See you then. Ok.
I can see something. I was about to talk and I was like with the microphone off. Yeah, I can see some happy faces now. Ahora nadie viene reclamándome. That's cool. It means that now we were practicing, right? That's a good sign of. All right, nice. Bien, ahora con las preguntas que han practicado entre ustedes, ok, quiero que escojan una en primera persona y una en tercera, que son las que vamos a practicar en este momento. Ok, ya estuvieron practicando en grupos de tres, ahora lo vamos a hacer personally. And I want Joanny to help me out. Joanny, quiero que usted le haga dos preguntas, una en primera y una en tercera, a Carla. En Carla, usted puede contestar, you can answer whether using positive or negatives, okay? Okay. There you go. Joanny, are you there? Sí, teacher. Okay. Que se me fue la señal. All right, go on. No, no sé qué le dijo, teacher, es que se me fue la señal. ¿Puede repetir? Ok. No, que de las preguntas que hizo, escoja dos, una en primera y una en tercera, y quiero que se las haga a Carla. Ok. And Carla is going to answer. Ok. All right, go on. Ok. Can you wash the dishes, please? Can you wash the dishes? Ok, I am a moment. Ok, in a moment. Great. Second question, Joanny. Can Manuel go to the bank, please? Okay, good. Okay. Yes, he can. Okay, yes, he can. All right, thank you, Joanny. All right, Carla, I want you to choose two questions from yours and ask Stephanie Urrutia. Okay. Can you run faster? Okay. Mrs. Urrutia, answer that question. No, I can't. No, I can't. Yes. Yeah. And the second, can she work tomorrow? Yes. Sure. My God. Por favor, pongan al que sea una negativa. I want to see some negative answers. All right. Thank you, Carla. All right, Mrs. Urrutia. I want you to ask two questions to Ana Garcia. Okay. Ana, can you buy the toy for gift? Can you buy? Can you buy the toy for gift? Can you buy the toy for a gift? Ana? Puede ser ya sea positiva o negativa la respuesta, Ana. No problem. No me voy a enojar. Yes, sure. Yes, sure. Ok. Sure. And the second... Can Caleb pick up the toys? Okay. Can Caleb pick up the toys?
Kaler. Caleb. Caleb fue este buen salvadoreño. Caleb. Ah, Caleb. ¿Qué se llama mi hijo? Caleb. Ah, ok. Let me guess. ¿Es un nombre bíblico? Sí. Sí, con razón no lo había escuchado. Y a mí me tenía pensando qué significaba yo. Ya iba a preguntar. ¿Ves? No, es que cuando yo no entiendo los nombres, mínimo nombre bíblico, digo, ya eres. Yes. Solo una vez me he escuchado ese nombre antes. Caleb. Pero es que el mío se escribe con K, no con C. Ajá, that's por English. Eso es Caleb. Ajá. En inglés. Ajá, that's why. Uh-huh. Okay, good. All right, Anna, you the answer. Oh, I get away. ¿Piensa dar una respuesta positiva o negativa, Anna? Negativa. Ah, okay. Podría ser. Ok, puede decir, no, I mean, I'm sorry, he can't. No. I'm afraid he can't. Right? ¿Cómo? I'm afraid he can't. I'm sorry he can't. I'm afraid. Esas dos. I'm afraid. He can't. Ok, I'm afraid he can't. He can't. Ok, me temo que no puede. Ok, good. Ok. All right, thank you, Mrs. Rutia. Now, Anna, I want you to ask two questions to Fatima. Okay. Can you tie me to work? Can you take me to work? Okay. Can you tie me? I'm sorry. No, I can't. Hey, qué mala onda. ¿Puede llevarme al trabajo? No, I'm sorry, I can't. Como cuando no le queremos dar raya a alguien, ¿verdad? Y andamos en el carro. Imagínate. No, yo no sé. Arriba, el vidrio hacia arriba, aunque no andemos aire. Ah. Okay, good. Anna, the second question. Can Maritza carry the newspaper? Yes, she can. Yes, she can. Okay. All right. Yes, she can. Thank you, Anna. Fátima, ask those questions to Salvador. Okay. First question is, can you help me in my homework, please? My God. I can. Negative, Salvador. Come on. Yes, I can. I'm afraid. No, I cannot. I'm afraid I can't. Okay, second question. Obviously. Second question is, can he send the package, please? He can, of course. Puede, sí. Sí, por supuesto. Yes, of course. Ajá. Un grillito ahí al fondo. All right, good. Fátima, thank you. Al Salvador, ask two questions to Mrs. Janet. Okay. Can you buy food?
Yes, I can. Can we meet tomorrow? ¿Cómo? Can we meet tomorrow? With me. Can we meet tomorrow? ¿Qué es eso, Win? ¿Nos podemos reunir mañana? Yes. Yes, of course. Certainly. Of course. Yes, of course. Okay. Mm-hmm. Very good. Thank you, Salvador. Now, Mrs. Janet, I want you to ask your questions to Ana Maria. Okay. Can you take me home, please? Ah, otra pregunta pidiendo ride. That's cool. That's cool. Yes, of course. Oh, yes, of thank course. You. And the second is in can he take this document to the bank? Can he take this document to the bank? Sure. Or certainly. Okay. Sure, certainly. All right. Mm-hmm. Nice. Interesting. Thank you, Mrs. Janet. Now, Ana Marisha, ask those two questions to Roxana. Me oye, Tita. Ah. Me escucha. Yes. No sé qué le pasó. Bye. Espéreme que tengo que mantener eso. Y estoy así como que, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Que no sé qué cosa que no sé qué le hice que no me aparece para quitar el micrófono. Ah, really? Ok, go for it. Ok. ¿A quién le voy a preguntar? Tu Roxana. Ok, Roxana. Can you paint the room? Yes. Yes, of course. Nice. Okay. Can she visit her parents? Yes, she can be. Okay, all right. Yes, she can visit her parents. Okay, thank you, Ana Marisha. Okay, Roxana, ask those two questions to Nubia. Hey, no, mire, ya va a molestar la computadora, ya no se la van a prestar. Okay, let's continue. Let's continue. Parece mentira, pero los hijos no le hacen caso a uno a esta edad. Yes. Burritos, burritos. Okay, Julia. Can you buy supermarket, please? Yes, of course. Can Roger be fun? Perdón. Repeat again. Can Roger visit a family? His family. Visit his family? No, afraid he can't. Ah, verdad ha dicho, verdad ha dicho. Interesting. Sí, sí. Is that your daughter, Ana María?
Sí, ella es. Lo que pasa es que le estoy, como ella es la técnica aquí, entonces se me ha arruinado esta cosa. Y no sé qué hacer. Ya la arruinó. Ah, okay, okay. All right, good. Let's continue. So thank you, Roxana. Now, Nubia, okay, I want you to ask your questions to Rosa del Carmen. Are you there? Rosa. Okay. I think she fell asleep. All right, Nubia, ask your questions to Eric. Okay. Eric, can you lend me your car, please? No, I can't. It's broken. Okay. Qué malo. And you're like the meme. Nelly. Okay. All right. Second. Soy buena chofer, pero bueno. The second question. Can Andrea go to the concert? No, she can't. It's prohibited. Prohibited. By the government. By the government. That's true. That's true. All right, good. Thank you, Nubia. Now, Eric, I want you to ask your questions to Natalie. Natalie, can you clean the room, please? ¿Cómo fue? Can you clean the room, please? No, I can. Okay. Yo creo que te volví a preguntar para ver si te atrevías otra vez a decirlo, pero bien. ¿Cómo dijo? ¿Cómo adivinó, compañero? ¿Cómo adivinó? Lo que no sabe Natalie es que si Eric fuera el papá, estuviera con un cincho, doblándolo así. ¿Cómo dijo? Look at Natalie. Okay, second question. Vamos a ver a quién metemos aquí. Vamos a incluir a... Can Nubia buy a hamburger? Please. No, a fried chicken. I'm afraid chicken. Okay, thank you, Eric. All right. Now, Natalie, I want you to ask your questions to Jonathan. Okay, Jonathan. Can you send pictures by WhatsApp? Of course. Yes, of course. Oh, okay. Una en tercera. Can she dance with me? I'm sorry. Can. Nah, okay, good. Te va a pagar la señora. Yes. Por eso está con miedo, contestó. Primero dijo yes, and then like, ¿cómo está diciendo? Like, hey, Ana María ya molestó la cámara, mire. Come on, Ana María. Ya no le prestaron la computadora. Mm-hmm. All right, good. Thank you, Natalie. Jonathan, ask your questions to William. Look at ya estoy en el teléfono, teacher, porque me regañaron aquí. La banearon ya. Ya. Okay, good. So, Jonathan, ask your questions to William. Okay, can he repair the car today? Of course. All right. Can you take the money, please?
No. I no. The money. William, can you take the money? ¿Puede tomar el dinero? Ajá, ¿no? No, I can't. I'm afraid I can't. I'm sorry, I can't. Choose one. I'm sorry, I can't. Ah, okay, very good. Eso sonó como cuando los hijos son bien traviesos y le dicen al otro, hey, can you take my dad's money, please? Y el otro ahí como, no, I can't. All right, Jonathan, thank you. William, I want you to ask your questions to Joanny to finish the cycle. Okay. Can you swear this tie? No, I can't. Straight. Okay. Other. Yes. Second one. Okay. Can you send this box, please? Okay, can you send this box, please? Johnny? Yes, sure. Yeah, sure. Good. William, haga una tercera, please. Okay, Can Jose talk about the topic chemic? Chemic, okay. No. I'm sorry. No, he can't. All right. There you go. So thank you, William, and thank you, Joanny. With you, we'll finish the cycle. Okay. All right, thank you. Okay, people, I'm gonna pass the attendance list. Give me a second, and then we're gonna finish the class. Let's see, Ana Claribel. Present. Ah, okay. Ana Maria. Present. Okay, Carlos Eduardo is not here. Eric Guillermo. Present, teacher. All right, Stephanie Janet. Present, teacher. Excellent. Fatima Alejandra. Present. All right, Hilma Cruz is not here. Jonathan Alexander. Present. All right, Jonathan, listen. I would like to have an extra 10 minutes of feedback with you tonight, okay? Yeah. Yes. Yeah, the thing is... Yes, everybody has done that. Les voy a hacer una pregunta. Acá todos hemos participado en los 10 minutos de feedback. Porque el detalle, yo no. You don't? Ah, es que usted es la que me faltaba. Ajá, el día que le tocaba usted no se conectó. That's true. Sabía que alguien era. Y creo que también a Milcar, solo que Milcar como ya no se volvió a conectar. Okay. All right, Jonathan, forget about it. Ana María, you're going to stay tonight, okay? Okay. All right. Let's continue. Carla Benacer. Present, teacher. Okay. Natalie Vanessa. Present. Perfect. Nubia Zulema. Present, teacher. All right. Romeo Alexis. Present. Okay, Romeo. Rosa del Carmen. I think she follows me. Sí, creo que la dobló. Oh my God, Rosa. Roxana Yesenia. Present, teacher.
Okay. Le pasó lo de la compañera. Ay, no, por favor, ya guardemos el secreto. No, ya no es un secreto, ya no es un secreto. Ay, no, qué pena. Yo ahí entrando de incluso nuevamente a la sala. Yeah. No, actually, the thing is that. La cosa es que sí, ¿sabes? Parecía que sí andaba bien cansada usted, Rosana. Sí. Ay, like, no sé. Sí, estaba sí, todavía como... ese día nos tocó trabajar juntas y me dijiste que andaba bien cansada y cuando venimos a ver, solo la frente te miraba ahí. Ay, ya. Bien fondeada en su Stephanie Lizette. Present. Ok. Thank you. William Alberto. William, are you there? Present. Ah, okay. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. So thank you everybody. So listen up, for tomorrow, ya saben, para mañana vamos a tener lo de la encuesta, así que por favor, please. Mañana, que es último día, por favor, los quiero todos acá, right? Porque quiero que, aparte que, pues, va a ser nuestro último día de clase, y aparte que tenemos que llenar la encuesta, right? Entonces, hagan lo posible por estar mañana el 100% acá en clase, right? This is gonna be the last one. And... Vamos a hacer la despedida mañana. Yes, of course. Vamos a ¿Qué vamos a comprar? Graduation. Pastel con soda. Pastel vamos a traer soda. Churritos con soda. Exactly. Uh-huh. Yo pongo el hambre. All right. Entonces, nos vemos mañana a las 8 en punto. Recuerden, es la última videoconferencia que vamos a tener. Y, por favor, si pueden hacer el final exam durante el día... Háganlo, ¿ok? Recuerden, para mañana tenemos las tareas, ¿ok? I have the homework y el final exam. Así pues, para ya liberarnos de ello y pues, no, que no me van a tener ahí encima. ¡Hey, Stephanie! Por favor, haga la tarea. Miren, no me aparece. ¿Ok? Entonces. Ok. Yeah. Para que no se desvele el teacher. Yes, of course. Miren que yo ahí estoy así como que... Ya, como que me dan toques eléctricos. I'm doing, I'm working. Yes. All right. So, entonces nos vemos mañana, ¿ok? Hagan la tarea, descansen, que les vaya bonito mañana. See you tomorrow at night. Bye. 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 Ok, bye. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Okay. Bye, bye, everybody. Bye, Stephanie, pórtese bien. Okay. Yo me quedo, ¿verdad, teacher? Yes, yes. Stay, okay. Stay with me. Bye, Ana María. Bye. Bye, Natalie. Ok, permítame, solo voy a desanclar a Rosa y acá. There you go. Okay, good. We're going to have this 10 minutes, Ana Maria, just to clarify any doubt that you might have with the activities or with the topics that we have been discussing during the classes. Okay, so I don't know if you have any questions related to that. Pues, no sé. Si hay alguna pregunta relacionada a pronunciación, estructura, ok, about anything. Entonces, estos 10 minutos sirven para aclarar cualquier tipo de duda que usted pueda tener. Pues no tendría mucho como... Wool, el wool es verdad, wool. Ajá, wool, wool. Wool, wool. Uh-huh. Esa era la que estaba, se me hacía como un poquito. ¿Y cuando se contracta? Wouldn't. Si es negativo, si es negativo sería wouldn't.
así. Vamos a poner acá en una pantalla. Ya. Vaya, si es, si es will, right? La estructura. Will. Pero si ya lo vamos a contractar con, por ejemplo, para crear negativos, sería will not, que unido sería, o contractado sería wouldn't. That's the pronunciation. Wouldn't. Entonces, cuando lo contractamos con los pronouns, ya sería diferente. Example. Ya sería así. I'd. You'd. He'd. She'd. You see? With David, like this. You just write the D. That is like D. Like the way. Okay. Y allí en esa es el esa wool. I like to buy new shoes. Es como que digamos, I would like to buy new shoes. I'd like to buy new shoes. Me gustaría comprar nuevos zapatos o zapatos nuevos. Entonces, el would básicamente es el ia en todos los verbos. Ia. I would like, me gustaría. Ok, I will go, iría. I will buy, compraría. I will finish, terminaría. I will send, enviaría. You see? Allí los verbos no cambian como cuando estábamos hablando en las terceras personas. That's correct. Este es un modal verb, por lo tanto no cambia, no se le agrega ese. Ok, y en las preguntas igual, mire. Would you go to the party with me? ¿Sí? ¿Irías a la fiesta conmigo? Would you go to the party with me? Ah, look at this. Would you like to buy something to eat? Like, ¿te gustaría comprar algo de comer? You see? Ah, en tercera persona. Would she attend the meeting tonight? ¿Asistirá a la reunión esta noche? Sí, pero ahí hay una tercera persona. Es que, por ejemplo, en las tareas que estábamos haciendo, ahí aparecía y el verbo, habían unos como que para que viera, para que se notara la diferencia, habían unos que le ponía el ing y me acordé que usted nos había dicho que en este no se modificaba el verbo. Exacto, aquí no se modifica. Yes. El verbo permanece intacto. Aquí, ¿cuándo se puede usar el ing? Ah, cuando llevamos frases compuestas, por ejemplo. Would you go shopping with me? Acuérdense que go shopping es una frase. Ir de compras. Go shopping. Entonces, por eso es que va con ing acá. Would you go shopping with me? Ah, ir de compras. Si ve, no es una acción en presente continuo. Ok, sino que ahí lo que hace es que el verbo me obliga a ponerlo en ing porque van dos verbos juntos. Tenemos go y tenemos shop. Entonces, dos verbos así no pueden ir juntos en una oración. Uno se tiene que modificar, ya sea
en infinitivo o con ING. En este caso, este se modifica con ING. Pero ahí el principal es go. Exacto. Uh-huh. Aunque ahí está en una sola frase, go shopping, ir de compra. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Ok. Ya, hasta ahorita ya voy como cuando uno va escribiendo o algo, va notando las diferencias con uh-huh. relación a lo que usted nos dice, pues, porque eso veía yo incluso en el examen ya lo llevo a la mitad, uh-huh. porque son 4, ya hice 2, ya hoy en la noche voy a hacer los demás, porque mañana en el día me cuesta más. Ajá, ajá. Entonces, vi algunos también en eso. Vi opciones antes que no sabía diferenciar, ¿verdad? Ajá. Pero ahora sí ya es más que se nota la diferencia. Sí, sí. Uh-huh. Perfecto. Sí, entonces, uh-huh. es una forma en cómo usamos el would. Recordemos que acá would es para hacer, digamos, peticiones un tanto formales, solicitudes formales, formal request. Uh-huh. Yes. No sé si tienes alguna otra pregunta. Vamos a ver qué otra. Pues esa sería más que todo, viendo lo que hemos trabajado. Uh-huh. Esa sería. La de ahora está, pues relativamente es maneras de preguntar y de responder de varias formas, ¿verdad? Las respuestas en varias formas. Ajá, sí. Y es de una manera informal. Uh-huh. Yeah, ¿cómo sería una manera formal? Usando could. Mm. Yes, usando could. Could. O would. Mm. Yes. Ok. Yes. Bien, eso prácticamente. Ah, bien. ¿Cómo andamos con lo del el tema del lunes? ¿Lo recuerda? El tema del lunes. Era el how to give instructions. No me acuerdo. Para dar instrucciones o órdenes más que todo. Uh-huh. El que era decía I am preparing my class. Mm-hmm. Present continuous, no. The class from Monday. Presentes continuous. No, quiero es de la ver. Semana pasada. Es de la semana sí, pasada. Ahí estábamos haciendo el review. Yeah. Example usando. No me acuerdo, teacher. Okay, give me a second. I'm gonna put the presentation. Mm-hmm. All right, I'm talking about this. Look. Formas de reportar uh-huh. un problema. Ways to report a problem. Ay, sí, ya me acordé. Ya me acordé. Sí. Okay. Era, ay, espéreme. A mí se me olvida, teacher. Pero ya me acordé. Yeah, those are ways to report a problem. Uh-huh. Formas de reportar un problema. Uh-huh, uh-huh. Espéreme. Ahí usamos más que todo el would. ¿Lo recuerda? Mm-hmm, sí. I would like to report a problem with my laptop. Mm-hmm. I would like. Yes, I don't mm-hmm. know if we got any. Era que decía, I would like to have a new computer. Yes. Ajá. Uh-huh. Y que podía ver, yes, I would like to have a new computer. No, I would like to have a new computer. Yes. Mm-hmm.
Sí, que esa dice que en la estructura dice que va el would. Quiero ver, I would like to go to the beach. No, pero esa no era. Sí, ya me acordé. All right. Uh-huh. All right. Do you remember it? Sí. So you don't have any problem with that. Quedó claro ese tema. Sí. Ah, perfect. I want to report a problem with my cell phones, por ejemplo. O en tercera persona, she has problems with the her computer. Ajá, yes. Mm-hmm. I want to report and issues when my Wi-Fi. Wi-Fi, así dicen los clientes, Wi-Fi. Yeah, that's true. I would like to report a problem with my laptop. With my laptop, ajá. Ajá. Uh-huh. It's no turn on. It doesn't turn on, mm-hmm. Exactly. Uh-huh. Ajá. So y ya me acordé, ya ve. Me acordé leyendo la clase porque aquí la tengo. Okay, very good. There uh-huh. you go. Entonces uh-huh. todo está perfecto hasta el momento. Sí, sí, en ese caso, sí. Ah, perfecto, me alegra escuchar eso. Que yes. me acuerde después, o sea. Hermana Ana María. Pero sí, sí, la verdad es que sí, se me han aclarado muchas cosas. Ah, muy y bien. Las maneras de cómo generar preguntas y respuestas también. Ah, perfecto, me alegra escuchar uh-huh. eso. Uh-huh. Poco a poco vamos aclarando todas esas dudas, vamos practicando nuevas estructuras. And that's the idea to improve, uh-huh. to improve a little bit. All right. So I'm glad to hear that. Entonces con las tareas vamos bien, ¿cierto? Entonces ahora sí, yo ya las tareas ya las terminé. Perfect. Y el examen final solo final. Me faltan dos que okay. las terminaría hoy. All right, perfect. I'm glad to hear that. Okay. Muy bien, entonces, Ana María, eso sería todo. Entonces, nos vemos mañana en nuestra última videoconferencia, ¿ok? Primero Dios. Bien, que tenga una uh-huh. excelente noche, ¿ok? Gracias, bye, teacher, bye. Cuídese, gracias por todo, good night. Good night.